Bueno, estamos con Gustavo Castillo en San Marcos de Tarrazú con el trabajo sobre antropología. ¿Sabe usted cuándo se celebra el Día Juan Santa María? Ok, esa celebración toma lugar siempre, todos los años, en el día 11 de abril. Uh-huh. Básicamente, desde 1915 se viene dando la celebración, pero el lugar ya oficial de Juan Santa María como héroe se da a partir del 2011, cuando se le reconoce junto a don Juanito Mora como los dos principales gestores de los acontecimientos heroicos de 1856 para la expulsión de los filibusteros. ¿Por qué se celebra el Día de Juan Santa María? Se celebra como una forma de exaltar la figura del héroe nacional. Por supuesto, como todos los héroes, tiene su lado polémico, sigue todavía en tela de juicio de parte de sectores academicistas conservadores la existencia de Juan Santa María como héroe. Es un personaje que, a razón de apoyarlo en evidencias históricas que existen como tales, pero que presentan sesgos, y al mismo tiempo pues da cabida a toda una serie de interpretaciones más propias de los personajes legendarios. Detalles como estos, por ejemplo, en 1857 en Alajuela se hace un censo militar y aparecen ser de 5 a 7 personas que responden al nombre de Juan Santa María. Por supuesto, la versión oficial, que él muere al pie del mesón, una versión para mi gusto bastante romántica, diría yo. Hay otra, recuerdo en los años, por ejemplo, allá en Estudios Generales con doña Marina Bolio, profesora de precisamente historia, ella nos puso al tanto de la existencia del acta de defunción que se encuentra en la Catedral Metropolitana, donde hace constar que Juan Santa María muere a la altura de Guanacaste por la peste del cólera. Entonces son esta gran cantidad de versiones las que hacen de alguna forma difícil justificar de una manera satisfactoria la celebración como tal. Pero para los tiempos que corren, ¿verdad? Por ahí decía uno de tantos señores que yo me encuentro en las citas que me gustan tanto, era que en tiempo de crisis de certezas y de dogmas, pues ¿qué sería de nosotros sin las metáforas y los vicios? Necesitamos héroes y necesitamos en quién creer o eso, o rendirle culto a las Kardashian, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles objetivos tiene esta actividad para la idea de costarricense? Yo lo que siento, siempre le hablo desde una perspectiva muy personal, es el hecho del retorno a nuestras raíces, el retorno a exaltar no solamente a Juan Santa María, sino a otros actores ahí indispensables, la misma doña Francisca Carrasco, la soldadera, como la llamaban, el papel tan increíble que ella jugó, la figura de don Juan Rafael Mora Porras, que incluso, y es cuando tenemos que ir a los libros propiamente, a las publicaciones de nuestros historiadores, hay uno bastante serio que se llama El lado oculto del presidente Juan Rafael Mora Porras, donde se hace constar y se lo equipara en Estados Unidos a la par de un Abraham Lincoln. Hay referencias a él en la Casa Rosada Argentina, en muchos países es considerado uno de los grandes libertadores latinoamericanos, pero para nosotros sigue siendo un nombre de una efeméride. Y eso es lo lamentable y es lo triste de cómo los costarricenses nos falla tanto la memoria en tantas cosas que deberíamos manejar al dedillo contra los nuevos filibusteros, ¿verdad? Mm. Que se esconden detrás de los medios de comunicación y que de alguna forma pues supimos espantar en estas últimas elecciones. Bueno, ya me dijo qué sabe sobre él. Y ahora, ¿dónde aprendió usted todo lo que sabe sobre Juan Santa María? Bueno, José, en esto ahora le voy a hablar como profesor de teoría del conocimiento, ya no tanto de saberlo todo, de metiche, como digo yo. No, yo me considero un entusiasta del conocimiento, nada más. No soy especialista en ningún área, gracias a Dios, para evitar caer en posturas así como ortodoxas. Lo que sí le puedo decir es que hay un conocimiento individual y hay un conocimiento que es compartido.
Mucho de lo que nosotros sabemos, por supuesto, viene desde un cuerpo de conocimientos de la escuela, el colegio, pero también en alguna ocasión, en un intercambio de experiencias en teoría del conocimiento, estuvimos ahí bajo la tutela de dos señores, dos historiadores, ahorita no retengo bien los nombres de ellos, esto fue el año pasado. Hubo precisamente toda una semblanza y un rescate de lo que era el personaje de Juan Santamaría como tal, pero también cómo de alguna manera esa insatisfacción hacia si de verdad existió o no está bastante justificada. Hay, por ejemplo, una postura que incluso se mantuvo hasta las pasadas elecciones. De querer prescribirnos una identidad nacional todavía amparada en el costumbrismo. Ya en los años 30, 40, Yolanda Oreamuno se había metido en serios problemas al decir que el costumbrismo era un género agotado, que ya todo este mundo de la paila, el trapiche, el cafetal, si bien es cierto, sigue siendo parte de un imaginario nacional, ya la mentalidad detrás de eso es otra. Estamos en un medio circundante, en un medio de realidades líquidas, de tiempos plurales, donde recibimos hoy una información y en cuestión de segundos se la puede editar perfectamente, como pasa en Wikipedia, de conocimiento en línea que viaja más allá de la velocidad de quienes lo piensan, ¿verdad? Empezamos incluso a pensar cosas que no nos pertenecen. Todo eso se ha agudizado. Entonces, aterrizando un poco, mucho de lo que nosotros podríamos decir de Juan Santamaría nos llega por la tradición oral. Algo muy típico de la gente de las clases humildes. Incluso se ha querido, o es lo que se ha dicho, el papel protagónico que él tuvo ha estado ahí con un cierto velo de reserva, porque lo que se quería exaltar era la figura de don Juan Rafael Mora, que representaba pues a las clases pudientes, lo que ya más tarde empezamos a llamar la oligarquía cafetalera. Entonces es cuando, como dice doña Katia Arroyo, profesora del Colegio Británico, tenemos que preguntarnos quién escribe la historia, si de verdad son los héroes los que escriben la historia. Y cuánta gente, cuántos nombres quedan ahí en el anonimato, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sería. Okay. Muchas gracias. Sí.